Los capturé. Encontré a los que se robaron el agua porque cerraron el grifo. Siempre la noche más feliz del mundo, el espíritu payaso de los Caligaris. Ah, bienvenido siempre al Planeta Rock. ¿Por qué, Raúl? Porque siempre que los Caligaris están en algún lado, si es de noche sale el arco iris, hay sol cuando no debe, para todo sale bien. ¿Por qué? Tenemos suerte. La verdad que creo que es la energía, ese feedback que nos retroalimenta entre el público y nosotros, nosotros y el público, y estamos eternamente agradecidos, por supuesto, a toda la cantidad de amigos y amigas que vamos haciendo en Colombia. Gira tras gira nos vamos dando cuenta que cada vez jugamos más de local. Ay, qué bonito. Ustedes decían, gracias Bogotá, y Bogotá les decía, gracias, paró el agua, no se vayan, por favor. ¿Qué tal ese regreso? No, decía gracias a la señora que estaba vendiendo pilotos para agua a la puerta. ¿Qué, por favor, que me quedan 20? Óyeme, y el regreso a Colombia, ¿qué tal? Me imagino que cero calor, la gente como que no hay tanto cariño por los Caligaris, ¿no? No, la verdad es que una maravilla. Todos nos preguntaban, ¿a dónde están? Quiero una foto con ustedes, por favor, quiero llevarle. Nos llevaron dulce, nos llevaron arequipe, nos llevaron café, me hicieron un dibujito también, o sea, la verdad que... ¿Y dónde está el dibujito? No, lo guardé porque... por el agua. No lo podía traer por el agua, pero sí, la verdad que un cariño espectacular, siempre te sorprende. ¿Cuántos minutos pueden pasar los Caligaris sin que Raúl diga Arequipe? 16. Es bastante tiempo. Y ya que estamos hablando de postres y demás, no me dejan pasar de Radioactiva si no les pregunto a ustedes, porque es que ustedes salen y antojan a todos, no, los postres, Colombia, la comida. Cuando llegan los Caligaris a Colombia, claro, aparte de darnos un show musical espectacular, ¿qué plato no falta en el camerino de los Caligaris o en el movimiento de los Caligaris en Bogotá, en Cali, por donde pasen? Lo que sí verdaderamente no falta nunca es el Fernet con coca. Eso sí es ley, digamos, marcial, que esté en cualquier parte del mundo. La producción mueve tierra, cielo y tierra y consigue las botellas de Fernet. Si no, no hay Caligaris. Si no, no. Capaz que sí, pero bueno, más en otro plan. Más apaga. Y por acá, digamos, si encuentran en Bogotá un ajiaco, una bandeja paisa. Sí, pero para, además de todo eso, voy enamorado de la granadilla. Ah, no, igual que mi sobrino. ¿La rompes con la cabeza o con la cuchara? Flora. No, me dijeron eso. Subí un video y todos me dijeron, se rompe con la cabeza. Claro. Tuyo de un amigo. Alcánzame una grana. Raulito, ¿qué sigue de aquí para adelante con los Caligaris? Porque claro, está el Cordillera, pero hubo promesa y la recalco del que el próximo año vuelven. Y ahora, señor Sencillez. Bueno, vamos a regresar seguramente en el 2024 con un show renovado. Estamos ensayando, bueno, estamos sacando canciones cada tanto. La última que sacamos fue con Messier Periné, que hoy la tocamos por primera vez arriba del escenario. Teníamos una adrenalina y unos nervios, porque no la quisimos debutar antes. La canción salió hace 2 semanas y estuvimos tocando en Argentina, girando por allá, y dijimos, no, vamos a debutarla, que nos desvirguemos en tierra colombiana. Y bueno, la verdad que Santi y Cata fueron a Córdoba a grabar el video. Bueno, pegamos un hondón con ellos, son unos artistas que realmente admiramos muchísimo. Siempre cuando tenemos la oportunidad de grabar con otros grupos, con otros artistas, siempre son gustos que nos damos como banda, ¿no? Y la verdad que, bueno, agradecerle públicamente porque la canción quedó realmente hermosa. Hoy la tocamos en vivo, no solamente la tocamos en vivo, la registramos también. Así que seguramente por ahí va a aparecer algo en alguna red social. Me gustan esos abrazos de repentinos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. Extraña mucho. Qué gusto verte, Marcos. ¿Cómo estás? Hola, amigos, amigas, ¿cómo están del otro lado? Sí, vengo a recibir cariño porque, mira, 26 años juntos los Caligaris, como no abrazarnos todo el tiempo. Qué lindo, y además ahora ya me integraron a la banda, esto es espectacular. Ey, desde la tarima se vieron un montón de banderas mexicanas, argentinas, ¿de cuántas alcanzaron a contar? Yo vi de Nicaragua, vi de Guatemala, bueno, vi de Colombia, mexicana, República Dominicana, sí, la verdad que había gente de todos lados, increíble. Muy espectacular, desde la tarima, sí. Uf, me imagino. Y además se veía gente con la cara pintada, gente con nariz de payaso, gente llorando, sí, llorando en razón, en kilómetros, revoleando la remera, dedicándosela a alguien, besándose con alguien que tenía cerca también, en razón. La verdad que es una maravilla, gracias. Mira, gracias. Besándose, me está esperando mi novia detrás, ¿no? Cuidado. Señores, los Caligaris, porque Cordillera es Radioactiva, ¿cuántos kilómetros hay que recorrer? Arequipe, ya pasaron 16 minutos, tengo que decirlo. No, y seguimos recorriendo kilómetros, ojalá que por los siglos de los siglos, y disfrutemos. Amén. Amén, que así sea, y amémonos, porque... No, mira lo que me muestran, no, ¿ves que son malos? No, pero... ¿Ves que son malos, no? No, hayan pasado 30 segundos, vuélvelo a decir. Arequipe. Exacto, así cerramos la entrevista con un... Me gustaría terminar comiendo arequipe en esta... Ah, no, entonces vamos a hacer un... Sí, improvisemos mientras un aquí... Boxing. Exacto. De regalos en vivo que trae obviamente la gente de Radioactiva, Marcos, y atrás que desde los vientos y demás, ¿cómo estuvo el ambiente que alcanzaste a ver? Porque... Mar de gente con los Caligaris, yo solo alcanzaba a ver tu pelito allá, tu cresta.
No, y vos sabés que lo más impresionante es que los Caligaris aproximadamente hace 10 años que venimos pisando suelo colombiano. Se veían amigos, se veía gente nueva, se veía gente totalmente emocionada, como dice Pine, increíble, aparte de nuestro lado, que siempre estamos ahí con los bailes, todo. Fue una fiesta total, lo que vivimos, aparte arrancamos a las 5 de la tarde, tempranito con sol, nos fuimos casi de nochecita, mira. El mejor horario, ¿no? Un espectáculo, nos sentimos totalmente agraciados por todo esto. Espectacular, pues son los Caligaris y con el sexy dedo de Raúl Sencillez entrando en Arequipe, como entran las canciones de Caligaris en tu alma, así probar. Nos vamos. ¿Tenés tenedor? Déjame probar.